Más de 200 gestores y artistas de los municipios de Trujillo y Río Frío recibieron el taller de emprendimiento cultural y economía naranja que lideró la Secretaría de Cultura del Valle para potencializar la oferta pública y la creación de emprendimientos. Todo esto con un propósito firme, así como lo ha pedido nuestra gobernadora, la doctora Clara Ruz Roldán, reactivar económicamente el sector cultural y además seguir acompañando el sector gastronómico y turístico del Valle del Cauca. Esto ha sido muy importante y seguimos articulando nuestra cultura invencible. Agradecerles a la Gobernación del Valle del Cauca, a la Secretaría de Cultura Departamental, a la doctora Leira por estos talleres, por estos espacios que nos brindan en nuestros municipios para que nuestros gestores, nuestros artistas y creadores culturales tengan más conocimientos para la realización de proyectos en busca de estímulos y de mejorías en el ámbito y en el arte cultural. Excelente propuesta desde el departamento para los municipios. Hoy estamos aquí en el corregimiento de Fenicia, donde tenemos unas ideas, tenemos unas experiencias muy significativas en el mundo artístico y cultural, pero necesitamos de estas propuesta que trae el departamento, la Secretaría de Cultura, porque de ello eso nos permite a nosotros mantener, mejorar y proyectar todas esas acciones artísticas y culturales en nuestro municipio. De esta forma, el gobierno departamental y la Secretaría de Cultura afianza programas como la Red de Monitores Culturales, Fiestas de mi Pueblo y Viernes de la Cultura.